Muy buenas, gentes. Escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 Days to Die Alpha 20. Alpha 20 en hardcore, gente. Y antes de empezar, mandar un saludo al amigo Nelson Andrade Juárez. Muchas gracias, amigo, por ese super thanks. Te lo agradezco un montón. Gracias por colaborar. Gracias por apoyar el canal directamente. Muchas, muchas gracias. Seguramente para ti haya sido hace un montón de tiempo, pero para mí ha sido hoy mismo. Lo que pasa es que tengo muchos episodios grabados de esta serie. Me he pegado una viciada tremenda y voy como una horda y media más adelante de lo que estoy publicando. A este paso me ventilo la serie en una semana, gente. Tengo un mono con 7 Days que no puedo conmigo. Vale, gente, hemos dejado la horda atrás y ahora toca pues hacer un poco de recapitulación, prepararnos para la horda siguiente e intentar las misiones de Tier 4. Eso va a ser un desafío potente, potente. Vale, es verdad, me había hecho aquí una entrada para que no me estuvieran tocando los huevos los buitres. Vale, guay. La dejaré así abierta y luego la cerraré cuando sea horda y tal. Y esto no tengo nada más que quemar aquí. Tengo el taladro. Ah, sí. Yo lo que tenía que hacer es ponerme a minar como una bestia. No sé cuándo cambian el loot los vendedores. Intentaremos hacer una misión nueva. ¿Cuánta gasolina tengo? No tengo mucha. Quiero ir al desierto. Vamos al desierto hoy. Quizás esté interesante. Lo que pasa es que necesito dejar las forjas haciendo sus mierdas, porque de hierro estamos muy, muy pelados. Buah, ¿tengo hormigón? Es verdad, me acuerdo. Me había dejado un montón de hormigón. Me falta de lo otro, pero hormigón, sobre todo hierro. Mira, lo tengo tú. Mira que de pólvora también. Bueno, esto se funde en un nada. Tengo latón para quemar y plomo. Poco, no tengo mucho, la verdad. Esto me lo bajo también para fundirlo. Tenemos carbón, podemos seguir haciendo pólvora. Bueno, me lo voy a dejar por si las moscas. Y vamos a ver si pillo algo abajo. ¿Qué hora es? Las 3. Espérate entonces. Vamos a ir a aceptar la misión de Joel, porque así podemos ir por la noche. Deja esto aquí. La ametralladora me la llevo. ¿Llevo repair kits? Sí, llevo 4. ¿Llevo dineros? No sé si el tío había cambiado el loot. Tenemos 15, ya viene alguien un gilipichis. A ver, tío, por favor, que venga quien sea. A ver, venga. Id subiendo al túnel de la muerte. Venga. Venga, coño, que son las 3. ¿Hola? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Joder, ahora viendo la estructura, ahora me da pereza, porque este idiota va a tardar en venir un... Va a tardar en venir un montón de tiempo y paso de gastar balas con este retrasado. Mirad, se queda ahí corriendo. Bueno, así vemos el efecto que hace simplemente uno. Pobre tío, tanto rollo para morir tan fácil. Lo intentaste, amichi. Y vamos a pillar misiones de tier 4, ni que sea una. Lo digo por, más que nada por si me tocas al... Porque quiero quedarme minando y se va a hacer de noche y la podemos hacer directamente de noche. O intentar hacerla. Buah, espero no palmarla, tío. Tenemos armaduras, tenemos un montón de movidas guapas. Quiero ver cómo va la torreta. Me puedo hacer la torreta de nivel 1, creo. Es que meter puntos en lo de las torretas me da una pereza del copón. Debería comprar ni que sea una torreta. Vamos a ver primero esto. Ya está lloviendo aquí, tío. Mira, hawkers. Hawkers, salmón. Y el resto no me interesa. He gastado 300 pavos, ¿no? Joder, anda que le voy a comprar yo a este hombre. A ver. What are you sick? A ver, ¿puedo ver tu inventario? Día 58, mañana. No, no, tranquilo, tranquilo. Mañana cambia el loot. Y mira, tenemos, elimina zombies a 600 metros. Allá. ¿Qué cojones será eso, tío? Vale, vamos a hacer lo de minar. Me voy a poner a minar porque no quiero ir a hacer la misión y dejar las forjas sin minar, porque necesitamos mucho hierro para los puentes, para las dardos, para todo, tío. Necesitamos mucho hierro y mucho acero, porque el pasillo debería empezar a ser de acero. Mira qué pinta tiene nuestra pirámide. Tiene como diferentes capas. Tengo que mirar los cultivos también, por cierto. Vale, pues pillo el taladro, tenemos uno de comer, tenemos café para hidratarnos y tenemos té, vale, cojonudo. Cierto, ¿y dónde coño hay hierro? Porque minar arriba hierro no me hace gracia ninguna, tío. Joder, de verdad que no hay una... Tiene que haber hierro por aquí cerca. Buah, esto está fueísimo. Entonces, pillamos el taladro. ¿Dónde cojones habrá metal aquí, tío? Había por allí en medio, pero no sé si... Joder, tío, un destruye rocas. Necesitamos conseguir encontrar un destruye rocas y ponernos a minar metal como una bestia. Aquí había un poco, creo recordar.
Sí, eso es metal, pero joder, está en China. Es que si me voy a la esquina esa chunga, puede que haya, pero me va a salir de todo ahí, tío. A ver, tengo bloques. Ya vamos a empezar a hacer el gañán, a minar así hacia arriba, no me gusta. También me habéis dicho que haga columnas, me ha escupido para abajo esto. Que haga columnas y tal para hacer de como de vigas. Puede ser buena idea. A ver, ¿dónde cojones está el...? ¿Esto qué es? No, esto no es. Ah, está aquí, mira. Esto sí que es. Tío, es que casi no hay, qué asco. Nah, estos son retazos. No queda casi nada. ¿Qué hago? ¿Mino arriba de todo? Van a venir screamers a dolor. Bueno, tenemos que intentarlo, tío. Va a venir... Es que va a venir una locura, ya verás. Va a ser una ida de olla esto, pero no me quedan más cojones. Yo tengo que minar metal. Y tengo que minar metal en cantidades industriales. Pero va a venir fijísimo, ¿eh? Se va a... Que estoy por encender el... Creo que voy a encender el sistema. Y que ya se fría. Puede ser buena idea. A ver si con suerte sube, entra y se fría ahí en el rollo. Aunque no creo. Aquí hay metal también, ¿no? Sí, aquí hay metal. Es que aquí va a venir, tío. Bueno, lo voy a intentar por aquí. Estamos en una capa... Buah, está ahí la salida. Tampoco es que esté muy... Ya están arriba, tío. He cargado el motor y ya... Es que estaba claro, tío. Es que estaba claro. Necesito torretas o alguna mierda así, tío. Necesito algo así. Y voy a encender el sistema. A ver si ella se fríe sola. Porque en cuanto empiece a gritar, la cagamos. ¿Dónde cojones estás, hija puta? Es que además... Claro, se queda pegando en el suelo. Enciende el motor. Va a venir de todo, tío. Venga, va. Ahí viene. Es que va a venir, van a venir polis y mierdas así. Que no quiero gastar munición. No los arreglé, tío. Soy lo peor. No los arreglé aún. Bueno, dará para que se frían. La mato ya. A ver si se muere. Debería ser débil la cabrona. Joder, tío. Mira el lío que nos está formando. Se ha muerto. Es esperal, ¿eh? Tú mira qué lío más gratuito. Otro feral. Creo que lo voy a dejar encendido todo el rato, tío. Mira tú la que se está liando ahí. Es que no paran de venir hijaputas de esas, tío. Mírala, está ahí la cabrona. Ven, ven, que te voy a dar una hostia. Hala. Siguen viniendo. Son ferales, ¿eh? En verdad se están muriendo como mierda los pobres. Joder, tío. Un poli, tío. Un poli. Puto cabrón. Uno de estos. Es que justo lo que no quiero... Lo que no quiero es gastar balas, tío. Lo que no quiero es gastar balas, y es lo que estoy haciendo. Vale. El oruga se ha muerto. Es que no quería gastar balas, y es justo lo que estoy haciendo, tío. Necesito torretas o algo así para cuando se acerque, la maten... Y no llame a nadie, tío. Es que esto es imposible, no he podido ni minar ni un poco. Ni nada, no he minado nada. Bueno, he minado un stack, pero es que así es imposible, tío. Voy a dejarlo un rato encendido. Ellas van a seguir viniendo, macho. Intentaré matar a los polis y tal, pero yo necesito hacer mis mierdas, ¿sabes? Joder, qué raro, tío. Es que ya hay otra ahí. ¿Cuánto llevo minado? Nah, es que no llego a... Casi no he minado, tío. Ya hay otra ahí. Es imposible, tío. Necesito encontrar hierro abajo. Esto es imposible. Se oye un montón de peña ahí, tío. He dejado encendido esto. Ellos no sé dónde están. Están pegando en la estructura. Pero es que no es ya que vengan ellos, es que gasto muchas balas, tío. Y no puede ser eso. A ver, cojones, venid pa' aquí. Ahí viene. Hago en la puta. Cabrona.
Si te fueras a tomar por culo. Ahora, la he matado. Voy a intentar matar al resto así. Un poli, tío, ¿ves? Es que esto es lo que no quería. Vale, se ha muerto el poli. Me ha parado el poste, me ha parado el vómito, ¿eh? Mira tú lo que viene ahí. Joder. Madre mía. Ríete tú de la horda. Y no para de gritar la cabrona de ella, tío. 24 horas seguidas de horda, tío. Eso vamos a tener. Mírala. La voy a matar. Otro poli, tío. Muérete, cabrona. Y hay otra, tío. Pero hay un millón. Hay un millón, tío. Que no paran de venir, tío. ¿Quieres morirte, hija puta? Y grita todo el rato, tío. Vale. Sigue. Pero qué pesada la pava, tío. Hala. A la mierda. ¿Tú qué, tío? Hala. ¿Y tú? ¿Alguna más? Bueno. A ver. Otra más ahí, tío. Vale, creo que se murió. Queda alguna viva, tío. Es imposible, macho. Muérete tú, pesado. Imposible, tío. Imposible, ¿eh? Es que no soy capaz de minar, tío. Menos mal que tengo los cables, ¿eh? Necesito torretas o alguna mierda así. A ver, vosotros dos. Hacéis una pareja un tanto extraña. Estáis rompiendo moldes sociales, ¿no? El mecánico con la... con la dama de compañía. Nada, estos quieren morirse ahí ya, tío. No, no hay tu tío. Vosotros no llegáis, ¿verdad? Y eso que sois ferales los dos, macho. Pero yo no hacen ferales como... no llegan, tío. No hacen ferales como los de antes, ¿eh? A tomar por culo. Adiós la chica. ¡Huévalo! ¡Uy, señorita! Vamos a poner el bate delante que se le da las fragancias. Vale, pues ya está, tío. Pero... es que esto es imposible, así, macho. Es que es imposible. Pero imposible, ¿eh? Voy a intentar buscar por abajo, tío. Pero es que piedra tengo un millón. Y estar dándole a la piedra ahí porque sí. Cuando tengo puto hierro aquí me toca el carajo. No sé, no sé si darle con el pico, tío. Es que ¿para qué quiero el taladro si luego acabo dándole con el pico como matado? Voy a ampliar un poco por aquí, a ver, tío. La piedra siempre nos vendrá bien. Mira, tenemos arena aquí, tío. Carbón, tío. Hay carbón aquí al lado. Mirad dónde estoy, tío. Voy a empezar a hacer galerías como en Minecraft. Tenemos carbón aquí. Al ladito de mi casa. Me falta el puto metal, tío. Y me cae metal también por aquí. Vale, pues yo qué sé. Hay que aprovechar lo que te da el juego. Quería metal, pero... tenemos carbón bastante easy aquí. Y lo voy a aprovechar. Voy a minar lo que pueda. Me queda gasolina, ¿no? Sí. Vale, la pregunta que me hago. Yo... hice, llegué a hacer, buah, tenemos bastante. No, llegué a hacer pilas de carbón. Vamos a minar un poco, entiendo que ahora la cabrona esta no está gritando, macho, porque estoy súper lejos. Por cierto, ¿cómo cojones salgo yo de aquí? Ah, por ahí. Vale, lo dicho, voy a probar. Hice ya el rollo este, la pila de carbón. A ver. No me suena, no sé si lo he hecho, la verdad. Nos da algunos metales preciosos, tampoco es que salga mucho de esa movida, pero bueno. A ver, ¿cuánto das por esta mierda? 860, sí, me da que esto ya lo hemos hecho. ¡Eh! ¡Hay metal aquí, gente! ¡Guay, guay, 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 guay! Esto mola, esto me gusta, esto me gusta. Esto está mejor, tío. Vale, se me ha jodido el taladro.
Perfecto, tío. ¿Cuánto llevamos? A ver, repáralo. Llevamos. Bueno, vamos bastante guay. Voy a ir poniéndole ya las forjas, ya para que se vaya quemando. Se sale por aquí, ¿no? Vale, guay. Justo lo que quería. Hemos encontrado un poco de todo. Tengo madera, yo. ¿Esto qué? Esto desactivar. Necesito la arcilla, que ni de coña saco el taladro fuera. Vamos, se puede liar. Pero la quinta guerra mundial, chaval. A ver, tú. A quemar hierro hasta que revientes, cabrón. Activa. Y tú ya que estás, pues lo mismo. Pero con la piedra. ¿Tengo piedra? Joder, ya ves si tengo. No sé para qué sigo haciendo cemento. Bueno, siempre se necesita. Están las setas ya. Madre mía, se me acumula el trabajo. Vamos a subir. Voy a seguir un rato. Hasta que se haga de día, creo. No, hasta que se me acabe la gasolina o se haga de día. Una de dos. Vale, pues. Se ha quedado todo pillado. Vale, pues se me ha acabado esto y la gasolina. Y mala pinta tiene esto. Porque parece que la veta de metal se acaba ahí. Vaya mierda, tío. Bueno, por lo menos hemos minado esta noche un poco a gusto. A ver, déjame salir. Más metal tendrá que hablar. Que a ver. Ahora que suba y haya ahí la Tercera Guerra Mundial. Sería. ¡Buah! Un horror. Nah. Nah. Oh, mierda, no te quedes ahí negado. ¿Tienes tanto miedo que no quieres subir? Yo también. Hostia, tengo que reparar esto. Está en la mierda. Nah, aquí ya se estaría oyendo berrear. No te jode. Hay uno. ¿Dónde cojones estás? ¿Y cómo sabes que estoy aquí, tío? Si estaba ahí abajo de todo. Ven, da la cara, sube hasta aquí. Ahí lo viene. Mira qué mandado es. Qué obediente el tío. Sube, sube. Que te cuento una cosa. ¡Hostia! ¡No, tío! El bug este de mierda. Yo no sé qué le pasa. Bueno, eso se muere ahí. No sé qué le pasa al juego con la ametralladora, tío. Se buguea todo otra vez, tío. ¡Oh, qué pesadilla! Está el pobre ahí cociéndose a fuego lento. Se ha muerto. ¿No puedo hacer esto? No. No puedo. Vale, pues voy a ver si se soluciona saliendo. Yo no sé qué le pasa a esta mierda, tío. ¿Eres streamer en Twitch? Puedes habilitar la integración con Twitch para permitir que tus espectadores interactúen con tu partida. ¡Joder! ¿Qué pro es este juego ya, macho? Esto no lo tiene, no lo tiene el God of War, ¿eh? Vale, aquí estoy. Y digo yo, voy a tener que desperdiciar fucking balas para saber si esto va bien. Ahora va bien, tío. Yo no sé qué mierda me pasa y tengo que reiniciar el juego. Esto se buguea de. No sé, no sé. Vale, pues voy a aprovechar para desayunar, meter toda esta mierda por aquí. Uf, bueno, tenemos que hacer más de esto, ¿no? Mira tú, lo que hemos sacado de ahí. Y necesito más balas. Debería hacerme una SMG. ¿Cuántas balas necesitaré para una misión de tier 3? Pues no sé, unas cuantas, digo yo. Dejamos el taladro aquí. Me llevo esto y lo voy a reparar ya, aunque es un poco desperdicio. Pero lo reparo ya. Nos tomamos un tesillo. Vale, y la pregunta, ¿cómo eran las torretas de Scrap? Scrap. Scrap turret. Turret, turret. ¿Dónde está la turret? Torreta robótica. Es que me sale de nivel 1 esta mierda. ¿Qué necesito? A ver, tengo partes de robótica. Madre mía, el palo creo que lo vendí. Lo dije en el otro episodio. Partes de robótica 3 tengo. Yo no sé por qué es tan escasa esta mierda ahora. Mazo, torreta robótica. Y pide. Me falta una, ¿oíste? Genial. Pues me parece muy guay. Vale, vamos a mirar el huerto entonces. Esto ya está listísimo. Patata y semilla. Semilla y patata. Semilla y patata. No semilla. No semilla. Vale, cojonudo. Entonces, ¿cuántas tengo? Tres, necesito dos. Patata, patata, patata. Patata y patata. Y ahora tú. Semilla y maíz. Semilla y maíz. ¿Falta una? Semilla y maíz. Y. ¿Qué cojones, tío? Bueno, dos. Maíz. Dos. Fabricar. Maíz. 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 Y maíz. Y ahora el café. Semilla. Pero, tío, aquí falta algo.
¿Los buitres o no plante? Su puta madre, solo me ha dado uno. ¡Qué asco! Como me haga 4, me van a quedar 6 de café, tío. Joder, qué cutre es esta mierda. Café, 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 café. Se hace de día. Y aquí le vamos a... ¡Me he hecho una de más! La madre que me parió. Lúpulo. Supermaíz. Supermaíz. Tenemos uno de supermaíz. Esto se puede vender, tío, porque estoy como... Joder, sí que se vende. Me dan 100 pavos por esto. Recetas. Semilla de supermaíz. ¿Cuántos pide? 5. Bueno, venga. ¿Y ahora cuánto me dan por esto? 52. Supermaíz. ¿Qué más? Tenemos recetas de... Tengo uno de estos. Ahí. Me falta uno. ¿Yo qué más tengo semillas? ¿Tengo algo interesante para plantar? Ahí no. Ahí tampoco. Aquí. Puedo plantar más lúpulo. Puedo plantar aloe. Y tengo más café. Y más patata que no planté. Joder, y tengo un huevo super maíz. ¿Cuánto me dan por todo esto? 2,60. Voy a plantar una de moras. A ver qué tal. O crisantemo. Va, crisantemo. No creo que haga mucha falta. Planta este. Moras. Debería hacer más de esto. No sé. No sé hasta qué punto merece la pena. Vale, pues estamos un poco portentosos. Me voy a llevar un par de estofados. Tú te quedas ahí. Y nos vamos a ir a hacer la misión. Pero antes deberíamos ir a la de Joel. No, qué cojones. Vamos a hacer la misión del tirón. Tengo gasolina. Joder, tampoco tengo mucha. Me llevo la llave inglesa y me llevo unos hawkers. Importante. Y vamos a apagar el este. Apágate. ¿Cuánta gasolina tienes tú? No consume un huevo, tío. Está genial el rollo ese. Me llevo 2 repair kits. Vale, yo creo que vamos guay. Vamos sin ametralladora de esas, pero bueno. Es lo que hay. Vale, ¿dónde cojones está la misión? Para allá. Bien. 500 metros. ¿No era tier 4? Espérate, déjame ver. Sí, nivel de 4. Entonces, ¿cuál puede ser que esté ahí? El de los barcos ya lo hice. Creo que al lado del que vivía. No sé, no estoy seguro. Vamos a ver qué sale de ahí, ¿eh? Intentaré ir con el palo en principio. Ah, no, es más para allá, ¿eh? Es más en el medio. Pues eso, intentaré ir con el palo en principio y luego, pues ya veremos. Tendremos que tirar irremediablemente de la ametralladora porque... What the fuck, ¿qué es eso de ahí? Tiene pinta, tío. Y eso tiene coches, o ya... ¡Oh, es el motel de mierda de la otra vez! Es el motel de mierda de la otra vez. Joder, hay un montón de zombies ya por la zona, tío. Vale. Pero te quieres morir, pedazo de bosta. Vale, ya te había visto. Toma, en toda la nuca. Vale, es el motel este. Un conejo ahí puteándonos. Bueno, pues por lo menos ya lo tengo un poco visto, también te digo. No era un poi de los que más miedo me dan también. Me da miedo a los perros y eso, tío. ¿Salen los coches? Hostia. Vale, ven. Vaya soplamocos que te has llevado. Vale, tenemos los coches, eso ya lo haremos luego. Claro, me manda que venga por aquí. Joder, los buitres, tío. ¿Son parte del POI? Te has muerto. Te has muerto tú también. ¡Coño, el lobo, tío! Míralo ahí. En todo el cabezón, chaval. Vale, no sé quién viene. ¡El lobito! ¡Cabrón! Joder, Ibai me da, tío. Es que aquí es tan grande que se van a unir a la fiesta de todos los lados. Voy a pelar al lobo. ¿Quién viene? Aquí el cabezón. Pondré pinchos, sí, debería poner pinchos. Vale, dame mi cuchillo. ¿A dónde vas? Ya me estaba pirando. A ver. Voy a poner pinchos. Va, más adelante, venga.
Primero cambia la pala. Vale, eso ya está. Entonces, ahora nos manda, nos indica que vengamos para aquí. Hemos matado a los buitres, hemos matado a tal. Otra vez había un perro y todo, tío. ¿Aquí qué hay? ¡Hala! Ahí salen. Ahí se ha caído el tonto. Venga, arriba. Ok. Agua sucia. Papel. Me encanta la nueva moda del papel. Bueno, por lo menos voy a descubrir cómo cojones se iba por el pollo este. Más papel. ¿Quién eres? Joder, un poli. Ven, cabrón. No escupas por ahí, ¿eh? No entras y estás tan fondón. Hijo del satán. Vale. Buah. 568 balas. Bueno, tenemos alguna más. Eso ya está. Ahora esto. ¿Lo pillaron cagando en el fin del world? Anda, que hay un lootazo aquí, ¿eh? Joder, macho. ¿Dónde es? ¿Por qué no hay pistolas como antes, con lo que molaba? Vale. ¿Y aquí qué hay? Coño. ¡Epa! Joder, qué esferal este. Hijo de puta, tío. ¿Pero quieres parar de meterme así, tío? Mierda. Joder, macho. Es que quiero ahorrar balas y me revientan. Tal para que no haya ni Dios aquí. Me he curado ya. 5 vendajes. Pocos van a ser, ¿eh? Buah, esto tiene una pinta de perro. ¿Hay perro, tío? Vale. ¿Esto es agua? Sí. Tiene una pinta de perro esto. ¿Tú solo? ¿Eres feral? Sí. Todos son ferales ya. Vale, voy a intentar abrirme una salida aquí. Una salida digna. Tengo el pico la mierda este. Esto no estará abierto, ¿no? Si tal, ábretela así para que yo pueda saltar. Vale, algo así. Y ahora saldremos por ahí, entiendo. Hola, ¿hay alguien? ¿Esto qué cojones es? ¿No hay nadie? ¿Esto? Pues... ¿por dónde cojones tengo que ir ahora? La luz. Sigue la luz. ¿Yo dónde mierda voy? Esto tiene que tener algo aquí como secreto. ¿No? ¿Y ahí a dónde sale eso? Coño. ¡Hostia! ¿Dónde vienen? Joder, se han despertado un millón, tío. Pero un ciento, ¿eh? Míralos, hijoputas, que están ahí metidos, chaval. A ver. Míralo al cabrón ese, tío. Hay 2 millones ahí de zombies.
Venga, rómpela, tío. Eso es. Vale, ¿cuántos se van a unir a la fiesta? Toma. Que salga la oruga. Hostia, que ya salen. ¡Hijo de puta! Vale. Venga, venga. Menos mal que se han quedado ahí atorados y puedo recuperar esta mina. Tengo que enchufarme más vendajes, tío. Sois muy tontos, tío. Vale. Esto, ¿cómo cojones entraba aquí? Esto se abre bloqueado. ¿Cómo cojones entra a estos sitios? Se supone que yo puedo entrar de alguna manera. No entiendo un huevo. Allí había loot. Ay, mierda. Joder, y aún falta la otra mitad, ¿eh? Esto va a ser divertido. A ver, tú. ¿Qué tienes aquí? Dame algo bueno. Caja de construcción de no sé qué. Clavos me da la mierda esta. Cojonudo. Bloqueado. Vale, entonces ahora para... ¿Yo para dónde mierda voy? Para allá, claro. Estos están abiertos los dos, claro. Ese es este, ¿no? ¿Este es este? Buah, qué pereza. Yo por encima el pico no me da los repair kits para todo. Sí, eso es lo que acabo de abrir. Vale, pues... Habrá que ir para allá, tío. Despeja las zonas, me dice. ¿Quién anda por ahí? ¿Dónde están los buitres que maten? Bueno, ¿qué más da? Vale, joder, aquí va a haber... Aquí va a haber fiesta ya, ¿eh? Hola, despertad, soy yo. Ostras, es que no tengo ni idea de cómo lootear esta mierda. Espérate, estos son bloques. ¡Míralos! ¡Tío! ¡Todos felices ahí! ¡Quieto, cabrón! ¡Culo gordo! ¿Qué haces? ¡Pero deja de hacer el mono! Vale. Se han despertado los de todos los lados, tío. Sigue vivo el poli. Los otros me dan igual. Que peguen lo que quieran, que hagan lo que les salga de los cojones. Me da mal rollo el poli, tío. A ver. Ay, cuatro latas. Sí, sí, se han despertado los de todos los lados. Coño, pero... ¿Pero allí donde hay zombies? ¿Yo dónde me dejé? Veo puntos rojos por todos los lados. Tío, estos son un poco imbéciles. Si tienen esto abierto. Ay, mi madre. Ah, vale, vale, vale. Bien hecho, tío, bien hecho. Coño. Vale, el conejo ese me está poniendo en los nervios. ¿Y sé dónde es, tío? Sube. Sube, cojones. Eres muy pesado, amigo. Muy pesado, Vale, se ha muerto. ¿Dónde coño están, tío? Yo no puedo hacer su mona chitada. Va a venir ya. ¡Míralos! Mira aquellos dos. A ver. Debería ir a por ellos antes de que salgan. Míralos a los putos. Vale, te has muertísimo. Y ahora tú, tontón. Ah, mierda. Bueno, lo voy a romper así. Por no joder más el pico. Vale, este me ha dado loot. Partes de herramienta de motor otra vez, tío. Pero eso lo dan ahora todo el rato. Una chuleta podrida. Y esto, digo yo, ¿cómo se entran estas cosas? ¿No era que había una manera de entrar en todos los lados? A ver.
¿Dónde están el resto de idiotas? Estarán en este edificio, ¿no? Aquí. ¿Por qué cojones me manda para allá? Manda para allá. A ver, ¿y aquí dónde están pegando? ¿Ahí? ¿Quién eres? ¿Tú? A ver, ven. Tú no eres de la fiesta, tío. Te uniste para palmarla como un idiota. Muérete. A ver. ¿Cómo tengo el pico, tío? ¿Yo puedo entrar por ahí? Sí. Desbloqueado. Vale. ¿Hay alguien? Ah, coño, que se va por arriba. Interesante. A ver, tú. Tuberías de mierda. Aquí va a salir peña segurísimo. No me jodas, tío. ¿Hay que entrar por allí? ¿Cómo va el rollo? ¡Hostia, un motero! Tío, ¿qué? Estás esperando que venga por ahí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Joder, qué susto, tío! ¡Qué susto me dieron estos cabrones! ¿Cómo voy? ¿Tengo una conmoción o una mierda? ¡Joder, tío! Pensé que estaban muertos todos los perros. Dale así. Madre del señor, tío, lo que había ahí. Mira, dos perros. Este como que era la parte final, yo creo. Me he saltado como unos trozos, ¿eh? Joder, qué susto, tío. Menos mal que me dio el cargador. Pensé que me reventaban, ¿eh? A ver. Tío, ¿que no hay una mierda? ¿Cómo es tan cabrón este sitio? ¿Dónde cojones está el loot bueno? Estaban mirando aquí, tío. Eso no tiene nada, ya lo abrí. Ahí hay una basura o no sé qué mierda. Vaya cagada, ¿no? Pues no sé. ¿Dónde coño me marcan los últimos idiotas? Putos perros, sabía que había que haber perros, tío. Ahí abajo, ¿no? Aquí, claro. Coño. Buah, aquí tenemos lío, gente. Hostia. Un irradiado. Un puto irradiado, vale, tenemos irradiados ya. Voy sobrecargado, voy un momento a la moto. A ver. Buah. Está, me tengo que acercar la moto para aquí. ¿Habrá más? Esto no lo he looteado. Polímeros. Yo creo que el otro lado tiene que estar bien. No marca ya nada en rojo para allá. Fue como un momento así. Buah, colega, te mueves entre la armadura y el sobrepeso. Venga, negado, que pillamos la moto ahora y ya no te quejes más, hombre. Siempre quieres lo mismo. Tú y tu moto. Claro, esta parte de aquí... Joder, claro, eso tengo que lootearlo todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué veo...? ¿Qué coño me pasa? Está todo atontado, el pobre. Ha recibido tal mano de palos allí. Tengo hambre. Joder, ya ves si tengo hambre. ¿Dónde tengo mis estofados? Usar. Tómate un estofado que eso a ti te suele sentar bien, tío. Y nos vamos a tomar uno de estos. Vale. Es más grande de lo que pensaba esta mierda. A ver, déjame ir ahí abajo. Luego tendremos que ir a la entrada o yo qué cojones, ¿eh? Esto va a tener aquí un rollo subterráneo donde va a haber criaturas deformes e infectas, tío. Estaba aquí el irradeo. Su puta madre, tío. Espérate. ¡Joder! Que tenemos que ir ya a full balas, pero es demasiado gasto, tío.
Es demasiado gasto. Barril, ¿tienes gasolina? Bueno, guay. Esto debería... ¿Qué cojones, tío? Esto es la típica mierda de dale aquí, no sé qué, abre no sé qué. ¿Y esto? Nada. ¿Qué cojones hay aquí arriba? Vale. ¿Qué nos falta? El edificio de la entrada, entiendo. Mira, están ahí. Pero ¿cómo se va ahí? ¿Cómo salgo de aquí yo, tío? ¿Por qué no me ponen un sitio? No estoy encontrando las salidas buenas, tío. Y oigo perros, joder. Mierda. A ver, ¿dónde cojones es eso? ¿Qué cojones hay perros, tío? ¿Qué cojones hay perros en todos los lados ahora? Vale. Tiene que ser ahí. Ah, es ahí, mira. Van como motos, ¿eh? Ponles una mierda de estas para que se tranquilicen. Joder, la que hay montada ahí, chaval. Mira al perro de mierda y le veo la cara. Toma, cabrón. Sal, sal. Que te vas a llevar una que ni en tus peores. Joder, de lo que vas. ¡Mierda! ¿Estás muerto tú? Sí. Vale. Vale. Entonces, muérete perro y muérete. Vale. Joder, tío. ¿Qué harán estos perros aquí, tío? ¡Ay! Coño, no hagas eso. ¿Qué me ponía para lootear esto? Y aún me queda. Cuando no te ponen los últimos es que aún me queda bastante. Me ha dado el elixir ese del abuelo de no sé qué. Y un airdrop, cojonudo ahora. Esto. Alcohol destilado legalmente del abuelo. Daños cuerpo a cuerpo, la hostia en verso. Vale. ¡Buah! El loot bueno es este, ¿no? Tiene pinta. A ver. Me voy a vendar otra vez, tío. No me fío de nadie ya. Y tenemos vendas prácticamente infinitas, o sea, ¿eh? Vale. Debería poner unos bloques. A ver. ¿Quién cojones es? ¿Tú solo? ¿No vienes con un amigo? Me pareció escuchar a otro, ¿eh? Una cafetera. Claro, debería tomarme un café. Mira. Pues, niquelado, tío. Porque estoy con la estamina en la mierda. Estabas aquí, ¿no? Troll de mierda. Joder, tío. Ahí está el loot bueno. Dame eso. Un analgésico. Mira este idiota. Eres tú solo. Eres feral, cabrón. Vale. Te voy a mutilar. ¡Hala! Estás muy muerto. Vale, dame eso, dame esto. El váter que se cuece ahí. A ver. Ah, sí. Más café. Semillas. Y esto. Agua turbia. Y esto. Agua de mierda y tal. Voy cargado. De momento no. Nada, nada. Vale. ¿Y esto qué cojones? Vale, no hay nadie aquí. Y no tienes. ¿Y por qué están tapiados los baños? ¿Qué sentido tiene eso? Joder. Vaya mal rollo, tío. Más carne podrida. Esto no tiene para mí nada. No. Ay, sorry. Vale, entonces. ¿Qué se cuece aquí? Nada. ¿Y aquí? Solo uno. ¡Coño! ¿Cómo se levantó? ¡Hijo de puta! Me cago en tu putísima madre, tío. Tramposo.
Joder, es que es imposible de predecir esos movimientos de mierda, tío. Vale. Sillas. ¿Quién es? Entiendo que está bajando las escaleras, ¿no? O lo está intentando. ¿Quién coño eres? A ver, tío, me estás poniendo muy nervioso. ¿Quién eres? Una caja fuerte tenemos ahí. Yo duelo en la escalera, no mola, ¿eh? Coño. ¿Eres tú? Tío, 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 ¿qué cojones haces? ¡Míralo! En todos los huevos. Le he reventado los huevos. A tomar por culo la puta cabeza también. Vale. Esto tenemos buenas vistas aquí. Hay unas maquinillas y tal para que juguemos a... ¡Ah, es un cine! ¡Claro! No es un... ¡Es un cine, joder! ¡Claro! Es un cine... Un cine de coches, de estos... De las películas... En Estados Unidos, sí. Espérate. Vale, no hay nadie. Estoy topetado. Y podemos bajar por ahí. Está guapo el cine, entonces. A ver, ¿qué puedo hacer yo para no ir tan... Desguaza. Desguaza. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Esto queda. Desguaza, madera. Tenemos miel, tenemos aloe, tenemos mierda pura. Vale. ¿Y esto? Un botiquín y recoc me ha dado eso. ¿Esto qué cojones? ¿Es un montacargas? ¿Qué? ¿Esto qué cojones significa? ¡Ah, que se abrió esta puerta! Se abrió esa puerta, tío. ¿No? A ver... Es aquí el loot, bueno. Mira a una niña toda loca allí. ¡Joder, colega! Y ahora tengo que dar un vueltón del copón por tu puta culpa. Ven para acá, anda, ven para acá. ¿Tú eres de la misión? ¿De dónde venís? Ah, es como una oleada final que te suelta, ¿no? Es lo que entiendo. A ver, tú cogerás, ven. Cuidado con el poli, que no quiero que me vomite. ¡Hijo del diablo, tío! ¡Uy, tu puto vómito con efecto! Ven aquí, puto. ¿Dónde cojones están? Ahí, 20 metros. 3, 2, 1. ¿Está aquí dentro? ¡Hay uno ahí escondido, tío! ¡Pero se puede ser más joputa! A ver, tío. Ay, mi Jesús. Claro, está todo bien vallado, ¿eh? Claro, tienes que ir por arriba sí o sí. Vale. Será feral o algo así, ¿eh? Ya me lo estoy viendo. Bloqueado. ¿Y eso dónde coño da, entonces? Ah, este es el que hice antes, ¿no? Mierda, se me ha roto. 10 metros. Es esa niña. Joder, esa niña, son un huevo de ellos. A ver, ¿se va a levantar alguien? Volver al vendedor, lo hemos conseguido. ¡Qué curioso! Creo que le das al botón. Vale, voy a reparar el bate. No, el bate aún tiene. ¡Qué curioso, tío! Como que le das al botón y se activa la misión o algo así. No, mira, un cuchillo de carnicero. Te estás sobreesforzando. Y más que me voy a sobreesforzar porque yo me tengo que llevar los... ¡Joder! ¿Qué es esto, tú? Pila de munición grande, intacto. Mira, partes de robótica, me faltaba una. Bueno, en verdad tampoco es tanto eso, ¿sabes? No te flipes. A ver esto. El mod de cadena y una pistola. Pues eso me viene guay, ¿eh? Esto que me das aquí, un cafetón. No, un skull... Cofre curtido. Vale, vendas y tal. Joder, tengo que ir a la moto. La verdad que el loot es bastante bueno, ¿eh? En el anterior alfa era un poco cutre para tanto rollo que daba. Me encanta. Está aquí, tío. A la entrada. Coño, y tengo que dar una vuelta del copón.
No sé por qué sigo cogiendo mierda. Ponte la ametralladora porque tal como voy andando, el primero que venga nos viola, tío. Macho, no tenemos café, tío, porque voy moviéndome a la... A ver, desguaza. 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 A ver, no fue tan difícil, pero sin esto sería... Sin la ametralladora sería imposible, tío. Imposible, ¿eh? Es demasiado bestia. El tier 3, buah, aún se puede forzar, pero más allá de ahí... Vale, vamos a entrar otra vez ahí. Y quiero desmontar los coches aún, ¿eh? Esto no se ha acabado. ¿Tú qué tienes? Ya estás. Ahora solo falta... ¿Esto hay que romperlo? Coño. ¿Qué cojones? Bueno. Vale, pues entonces bien que no use el repair kit. Partes de caja. ¿Esto qué es? El esquema de la fragua 3 de aceite. Madre mía. A ver qué me da esto. Un bate. Coño, debería ponerme las gafas esas de mierda que mejoran el loot. Una caja de Shangui. Y ahora hay que abrir esta mierda. Además el fregadero también. Esto ya está. Hay que tirarse por arriba. Ese es el rollo. ¿Esto qué me da? Electrical parts y esto. Electrical también. Nada, esto no, no hagas así. Vamos a arreglar el... ¿Tengo el repair kit? No tengo repair kit. He dado toda la vuelta pudiendo venir por ahí. Soy un gañán. Para ir a la moto, digo. Aquí están. Vale, entonces esto... Reparar. Vale, ¿esto qué da? Electrical. Joder, tío, quiero fucking resortes. Es que no va a haber nada que me dé resortes. Todas piezas eléctricas de mierda. Lo que yo te diga. Todas piezas eléctricas. Bueno, este da tuberías que nos valen para las... No, no voy a desmontar esto porque nos vamos a dar el Hawkers. Y entiendo que también funciona con esa mierda. Pero bueno, vamos a darle primero a esto. Así. Cofre curtido. Vale, el ruido ese que se oye de brrr, que se marea, entiendo que es el apetardamiento ese que tengo. Supongo que se me pasará con analgésicos. Y tengo uno, me lo voy a tomar. Vale, te has cansado, negado. Bueno, descansa. Por cierto, que mientras estuve minando gané 2 niveles. Y debería ir... Buah, tenemos la fuerza super nerfeada de la conmoción, tío. ¿Dónde cojones está esa mierda? Traumatismo. Analgésicos, lo que decía. Mira, pues los tengo aquí. Usar. ¡Hala! Ya estamos como nuevos. Claro, no metía un carajo antes, tío. Entonces, los 2 puntos. Fortaleza. Ametrallador. Joder, esto es un comer y comer. Mira, mira, mira. 2 puntos. Tenemos las gafas famosas que me dan un nivel. Ah, pues 2 puntos a fortaleza, tío. Me faltarán 2 más. Y luego podremos llevar el ametrallador aquí al 7, a fuerzas especiales. O sea, 3. 3 niveles más. Dios mío, ya puede haber aquí 10 lanzacohetes. Todos llenos, con 500 cohetes. Porque... Jesús, cómo se han pasado. No quiero ni imaginarme cuánto tiene la grande de todo. Ahí estamos. A ver. Ha hecho un piripipi. Pues en verdad, tío, tanto puto rollo para esto. Un mod que ya me has dado, cabrón. La madre que lo parió. Me da ganzúas en plan de coña, ¿sabes? Nos queda tiempo. Voy a tomarme los hawkers y empiezo con los coches. Y luego voy a ir entrando por todos los lados y lo voy a desmontar todo. A ver, tú. Buah. Si nos entra algo, claro, porque los... Esto ya ocupa un huevo ya. Mira, tenemos más partes de motor. Yo creo que tenemos igual para la motosierra ya. ¿Cuántas balas me han quedado? He ahorrado bastante. Usar los hawkers. Entonces... Cojo la llave inglesa y empezamos por los coches, porque es lo más potente. Estos camiones... ¡Eh, no! Que ahí tengo loot, mira. No llega a venir aquí, claro. Que es de Savage Country. A ver... Bueno, unas balas. ¿Y eso? Coño, ha aparecido así de golpe eso. Mierda podrida. La pala la tengo encima, sí. Nos vamos esto porque es un coñazo de farmear. Llevo esto porque es mío, me pertenece y este sitio es mío. Y luego el coche. Joder, estoy súper cargado, tío. No me va a entrar un mojón, ¿eh? Yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Porque además los coches sueltan un montón de mierda. Mira, una batería. Un muelle solo, tío. Bueno, me ha dado 3 al final. Siguiente coche.
Tenemos una máquina también, un par de máquinas ahí. Tenemos máquinas de, de estas de monedas. Joder, tío, no doy. ¿Cuánto llevo? Llevo 13 de más, tío. Voy a reventar. Hala, ya está. No se me ha caído nada, ¿no? Buah, pues si no se me ha caído ha sido de milagro, porque voy a morir. A ver. Falta un coche que lo he visto allí también. Esto me dará resortes. ¿Cómo que usar? ¿Esto da pasta? ¡Anda, coño! ¿Qué dices? ¿Que me voy a llevar dinero si lo rompo? Pues esto está muy bien. Estoy perdiendo el mecánico este, el de los hawkers. Hostia, tenemos una sed de, del copónazo, tío. Venga, enchúfale ahora. Tengo que empezar a hacer algo de limpieza en el inventario, ¿eh? Repararé el bate y así tenemos un hueco más de los repair kits. Esto entiendo que me dará un montón de pasta, digo yo. Y quiero pirarme ya a Joel, quiero la recompensa ya. Vale, venga, ábrelo. $700, pues no está mal, no está mal, ¿eh? Y esto... Mechanical, acero, hierro... Electrical... Esto no da muelles, tío, yo quiero muelles, quiero muchos muelles. Ahí me da uno, mira, sí que da muelles. Pero uno... es una absoluta basura, tío. A ver... Enchufa lo que puedas. Joder, tampoco es que hayas podido mucho, ¿eh? Vamos a desmontar el último coche y creo que me voy a pirar. Es que no doy, tío. Es imposible que me enchufe todo esto para adentro. ¿Qué tiene esto? A ver. Y para eso he usado los hawkers. Bueno, es lo que hay. Un resorte de mierda. Y he dejado los polímeros. Joder, tío. A ver. Llénalo de gas esto. ¿Dónde tengo el... el estofado me lo como. Dos piedras, ¿para qué las quiero? El resto enchufa lo que puedas. Y ahora dame esto que es mío. La piedra también, venga. Mete así. ¿Qué más podemos hacer? Vale, yo qué sé, tío. Vamos a intentar pirarnos ya. Yo quiero ir a la de Joel y cobrar la recompensa. Me he tomado el hawkers de mierda y lo he desperdiciado un poco, ¿eh? Bueno, un poco no, lo he desperdiciado totalmente, pero bueno. Igual las cajas registradoras me dan resortes, espérate. No, las sillas me dan mechanical parts. Ah, esto no da un mojón. ¿Ves? Las sillas dan cuero y mechanical parts. Y además lo debo de estar tirando. Ah, no. Buah, no me puedo ni mover. Cogí el repair kit. Vale, es igual. Buah, el airdrop, tío. A ver. Esto voy a desguazarlo. Esto lo desguazo. Esto lo desguazo. Esto lo desguazo. Eso lo tiro. Vale, vamos un poco mejor. Voy a por el airdrop, son las 7. ¿A qué distancia está? Está muy lejos ese cabrón. Es que no me entra casi nada ya, ¿eh? Bueno, nos dará tiempo. Está en el bosque quemado, con lo cual tendrá un bono de loot mejor. A 300 metros, está aquí al lado. Eso sí, no me puedo enfrentar a nadie, que voy súper cargado. Me pueden reventar, tío. ¿Y esto qué cojones es? Joder, y tenemos coches aquí, tío. Mierda. Venga, hombre. Muchos coches, además. Debería intentar desmontarlos. Mierda, joder. Vale, la caja esa la podemos abrir más adelante. He cagado con los coches, tío. Los intento desmontar. Ahí viene un tocapelotas, tío. Venga, hombre. Vamos. Vale, te la llevaste bien. Y te la llevaste bien. Vamos a desmontar esto. Vale, no se me ha caído nada. No. ¿Y aquí qué puedo meter? ¿Quién eres? No sé, pero no me interesa tu vida. Voy a lootear esto que había aquí en medio del camino. ¿Y el vendedor dónde cojones está, tío? ¡Ostras, ostras! ¿Dónde cojones estoy? ¡Buah, tío! ¿Estoy en el Wasteland ya? ¿Dónde mierda tengo que ir yo? ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No, no, no, no! No. ¡Para ahí no, para ahí no, para ahí no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vete, bicho de mierda! ¿Dónde está Joel, tío? Hacia allá. Vale, ¿qué pasa, tío? ¡Chao, chao! ¡Mierda!
Venir a tocar los huevos. Fui hacia el lado que no era, creo. ¿Vas a venir? A tomar por culo. Venga. Joder, viene todo, Dios. Mierda. Soy bastante tanque, ¿eh? Porque si oye como las hostias no me hace mucho. Eso sí, estoy... No se mueve ni medio milímetro, tío. Y con la mierda esta no escucho un carajo. Viene un crawler ahí todo feliz. A ver si me pilla. Son las 8. Pues esto quería pillarlo. Bueno, venga, paso, tío, paso. Estoy rateando ahí. Quiero ir a la de Joel ya. Bueno, tenemos una hora para venderle, para mirar. Es verdad que había cambiado el loot, tío. Y dije que iba a mirar. Vamos a mirar todos apurados, lo odio. Y hay un Blooded Walker ahí. Me cago en todo. Nunca hay nadie aquí ahora. Vamos, mamonazo. Vete abriendo. A ver, tío, tienes un reprise. Me cago en tu padre. ¡Cojones! ¡Tontón! Vale. Estamos un poco más ligeros así. Ahora solo llevo 7 mierdas encima, además. A ver, ¿tú qué tienes? Tiene hawkers, tiene rompe... Tiene... No tienes lo de... Mierda. No tiene lo del suelo ese que me gusta, lo del rompe... Destruye rocas. Cojones. Venga, venga, negado, que tú puedes, tío. Que es por la gloria. A ver. Un machete de nivel 6 o armadura de pierna de acero. La armadura de cabeza, tío. El machete no lo quiero para nada. ¿Tienes algún trabajo? Tier 4. 1,2, 1,4. 1,2. Elimina a los zombies. No, no, espérate. Puedo ver el inventario ahora. A ver, ¿qué tienes? Aquí eso no me interesa nada. Tiene un mazo a dolor el tío. No sé por qué. Yo no te he vendido eso. Vino alguien y te los vendió, ¿no? Hierro, hierro ya tengo. Solo me interesa el acero. Trampa, antibióticos. Los antibióticos... ¿Cuánto dinero me ha dado? 2000. Antibióticos, nada, paso de los antibióticos. La trampa de dardos, paso. Esto me lo hago yo cuando me da la gana. Más antibióticos, y tiene torreta automática de metralleta. Pues eso me interesaba para las screamers. Tiene un taladro ahora el tío. Una llave inglesa. Las armas causan un 10% más de daño cuando se usa una mirilla. Bueno, no está mal. Tiene partes de la armadura de acero. Y nos conseguiríamos el set de acero, no está mal. Y luego, ¿qué más? Los disparos a la cabeza tienen una oportunidad de aturdir y una mayor oportunidad de desmembrar. Pues esto me interesa. ¿Cuánto vale? 1000. Casi que me lo voy a comprar. Y luego tiene un casco, munición de esta... Joder, hoy no tienes nada. Tiene otra M60. Nada, lo único que me interesa es esto. Y la otra receta... Esta, ¿cuánto vale? 1050. ¿Qué te puedo vender, tío? Algo que quieras. ¿Esto? Mira, pues ya lo tengo. Perfecto. Eso es your business. Me voy a vestir esto. Voy a usar esto. Usar esto. Y vamos a usar esto a ver qué nos da. Me ha dado 3 semillas y 3 parterres. 3 parcelas agrícolas de esas. ¿Quién es? Tú, tío. No te acabo de matar, ¿eh? ¡Hala! Es closing soon. Vale, pues yo también voy a closing. Vale, gente, pues hasta aquí. Hemos hecho nuestra primera misión de Tier 4 y tenemos una pistolita y todo. Además, tenemos una pieza de acero. Estamos mejorando. He intentado ahorrar un montón de balas y creo que ha salido bastante guay. Eso sí, en curaciones tenemos que darlo todo porque nos estamos gastando un montón. Pero bueno, sé hacer los vendajes estos, con lo cual será plantar aloe vera y derrochar a lo bestia. La verdad que ha sido un avance bastante interesante. El point no era muy complicado, era muy abierto y te dejaba descansar en esa zona central muy grande. Pero bueno, es nuestra primera misión de Tier 4 y eso siempre da un poco de canguelo. Genial, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien. Adiós. ¡Oh!